El evento es organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Se trata del concurso de innovación en el marco de las celebraciones por el 30º aniversario de la Asociación Chilena de Municipalidades. En la categoría Iniciativas Relativas a la Productividad y Eficiencia Interna, la Municipalidad de Puerto Montt obtuvo el primer lugar por la creación de Geoportal. Bueno, básicamente uno puede entrar a Google, puede buscar Geoportal Puerto Montt. Si tiene alguna solicitud, algún rol, algún comodato, saber si el área verde es o no es privada o es pública, quién la mantiene, cuándo se mantiene. La información de predios y roles actualizados, información que está relacionada ahora, por ejemplo, que va a venir la época estival respecto al tema de los cortafuegos, dónde se van a generar estos cortafuegos y para qué se hacen. Todo ese tipo de información, poniendo en el centro la información georreferenciada, y los datos estadísticos a través de indicadores lo pueden encontrar en el Geoportal, buscando en la página web Geoportal Puerto Montt. Recibieron el reconocimiento el director de SECPLAN, Iván Leonard, y el equipo de profesionales que estuvo a cargo de crear la iniciativa. Representantes de IPES CEPAL destacaron el profesionalismo en la elaboración del proyecto. Felicitamos al municipio de Puerto Montt porque la información que hoy ofrece a la ciudadanía en términos de los territorios, todo lo que es lo predial, realmente es increíble. Creo que el portal, el geoportal, es una gran ayuda, incluso a niveles nacionales, no lo hemos visto. Por lo tanto, se nota que hay un gran esfuerzo y creo que el desafío para ellos es la sostenibilidad. Ya la información tiene que interoperar, tiene que ser una información de calidad para que estos sistemas funcionen, y me parece que están los cuadros preparados y desarrollados para que esto sea una plataforma que perdure en el tiempo y que siga siendo muy, pero muy útil como hoy lo vimos. Sin duda que nos llena de orgullo en el trabajo en el cual el equipo que está detrás de esta innovación con la cual estamos trabajando, que son Paula, Pablo, Cristian, ¿cierto? Y como Secretaría Comunal de Planificación de la Municipalidad de Puerto Montt, y con el apoyo sin duda del alcalde y el Consejo Municipal, el lograr posicionar el geoportal, ya no solo a nivel de las barreras comunales en donde estamos trabajando con la data cruda que nos permite efectivamente aplicar inteligencia para mejorar la toma de decisiones, sino que además democratizar la información y ponerla a disposición de la ciudadanía, como le hemos llamado inteligencia territorial al servicio de la comunidad. Y eso, que haya sido reconocido acá a nivel de la CEPAL y a través de la Asociación Chilena de Municipalidades en el marco de la innovación, nos parece fundamental porque quiere decir que estamos haciendo bien las cosas, que estamos trabajando en una mirada de futuro que queremos construir, pero como lo comentaba también aquí en la presentación, desde las bases. Fue un trabajo intenso para lograr crear una plataforma de información colectiva, colaborativa, de mejora continua y cuyos resultados ya están a la vista, porque se trata de un gran paso para Puerto Montt y la región completa. Decirle de alguna forma a la comunidad completa que los funcionarios municipales estamos reivindicando nuestra expertise técnica dentro del municipio para la gente, para tener mejores productos y poder finalmente hacer la vida más fácil. De alguna forma uno se ve a veces en los titulares de los diarios y no es justo que solamente las noticias negativas salgan a la luz, sino que esto es un gran paso, no solamente para Puerto Montt, sino que para la región completa, Puerto Montt como cabecera comunal. Y muy contentos, muy orgullosos por este logro. Estar acá para nosotros también tiene un sello importante, un significado importante, porque este es un proyecto que se viene trabajando hace bastante tiempo, que lo inició nuestro colega que ya partió, que es Guillermo León, y que también lo sentimos muy cerca hoy día. Y fue un trabajo silencioso de Guillermo, que después
puedo decir que también fui parte de motivarlo, incentivarlo junto con Cristian a que nos lanzáramos a este proyecto. Y finalmente se integra Pablo y el director Sempla, ya que después pudimos plasmar este trabajo. Así que muy felices, contentos. Súper importante porque esto empezamos, yo llegué a la municipalidad en el año 2002, junto con, ahí está Guillermo, empezamos a trabajar. Y justamente el año 2016 con Paula y Guillermo y todo el consejo y el alcalde Gerboy Paredes para presentar este y, este geoportal para, principalmente para la comunidad. Es importante para la comunidad y democratizar la información territorial. Después vino, obviamente, se nos incluyó Pablo, el experto en temas de web, en todas las tomas, y ahí obviamente nos ayudó bastante para hacer y lograr este premio. Desde la Asociación Chilena de Municipalidades agradecieron a CEPAL de acoger el llamado para generar el concurso donde se establecen iniciativas con innovación. ¿Qué es lo que es la innovación? Agregar algo nuevo a la gestión que estamos desarrollando desde el punto de vista de los servicios que tenemos que entregar a los ciudadanos, pero también desde el punto de vista del trabajo que tenemos que desarrollar internamente y que se termina transmitiendo al trabajo con la ciudadanía. Desde esta perspectiva queremos felicitar a los municipios por las acciones innovadoras que han desarrollado y creo que es importante seguir entregando herramientas a los municipios, a los gobiernos locales y desde esta perspectiva ir mejorando la gestión de respuesta que tenemos que entregar a nuestras vecinas y vecinos. Hoy día creo que lo que han planteado comunas como el caso del Quisco o en el caso de Puerto Montt nos motivan a seguir desarrollando acciones innovadoras que de alguna manera van a trascender en los procesos de desarrollo de cada una de nuestras comunas. Junto a Puerto Montt y el Quisco, que resultaron ganadores en sus respectivas categorías, también recibieron reconocimiento las comunas de La Serena, Huechuraba, San Felipe y Renca.